un mensaje libero gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los
entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está sellado.
La tierra.
el monte, huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo para abrir
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio al nuevo compañerismo. Esto es la lectura de nuestros gloriosos mensajes que Dios nos ha dado a cada corazón. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta gran oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, el acercarnos humildemente, con mucho respeto, Señor, porque sabemos de que es tu palabra de vida eterna. Muchos quisieron vivir estos tiempos, Señor, y conocer este tiempo, Padre, porque la Biblia estaba hablando de estos últimos días, oh Padre, pero tú no lo permitiste, Señor. Pero hay un pueblo en este último tiempo que está captando esto, Señor. Por eso es que tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh amado Padre Celestial, palabras siendo tan perfecta, que tú nos guías, Señor, en cada momento, en cada instante de esta vida que tú nos das, oh Padre. Muchas gracias por este gran privilegio. Iniciamos este compañerismo pidiendo de que tú vengas en la escena, Señor, y que tu palabra y tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura, con este mensaje que estábamos lecturando, titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, el día 28 de diciembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 61. David y toda su frustración, caminando para atrás y para adelante y pensando, oh, este día caluroso, oh, hace tanto calor, oh, Saúl quizás vendrá por este lado, los filisteos por este lado, ejércitos por donde quiera alrededor, y aquí estamos nosotros sentados en la boca de una cueva. Y sin embargo, el aceite de la unción está sobre mí. ¿Cómo puede ser eso? Oh Dios, ¿cómo puede ser? Oh, ¿cómo quisiera un trago de agua? Entonces en su mente regresó allá junto a las puertas de Belén. Allí había un pozo, no había otra agua como esa agua. Ustedes saben, Palestina tiene alguna agua muy mala. Ellos tienen aguas malísimas y aún tienen fiebre del agua negra y cosas en ellas, y mucha de esa es agua alcalina, la cual lo mataría a uno. Párrafo 62. Pero en Belén también es donde está la fuente principal de agua para la provincia. No había otra agua como la que tenía Belén. David solía pensar, cuando yo llevaba mis ovejas y empezaba por la mañana, yo pasaba por ese pozo antiguo y bebía. ¡Oh, qué fresca y qué dulce! ¡Y cómo saciaba la sed! Ahora su garganta le comenzaba a pedir, y aún ungido. ¡Oh, si yo tan solo pudiera tener un trago de agua! Ahora sus guerreros. Y él exclamó en su desesperación, ¡oh, si alguien me trajera un trago otra vez de aquel pozo antiguo de allá de Belén! Oh, después de haber soñado de todos los días de su juventud y de las victorias, y luego verlo aquí en el lugar donde él estaba sentado en medio de los fuegos, él exclamó, ¡oh, si alguien pudiera traerme agua de Belén! Párrafo 63. Ahora sus guerreros no podían interpretar su pensamiento, pero hermano, ellos lo amaban con todo lo que estaba en ellos. El menor de sus deseos era un mandamiento para ellos. Tres de sus poderosos guerreros sacaron sus espadas, se escabulleron del campamento y se abrieron camino a espada por 25 millas. David, al irse, ellos sin duda pensó, ¿dónde están ellos? ¿Qué han hecho? ¿A dónde fueron ellos? Sabían que estaban arriesgando su vida. Ellos estaban en medio de las quijadas de la muerte, a través de una línea de 25 millas de emboscadas por donde quiera, y las espadas resplandeciendo, y los escudos retumbando, pero su hombre, su hermano, que ellos creían que sería rey, deseaba un trago de agua.
Párrafo 64. Oh, hermano, me pregunto si los guerreros de hoy estarán dispuestos a abrirse camino a través de formalismo, dudas e incredulidad para refrescarse en la presencia del Señor y sus deseos. El menor de tus deseos, si es África, Indiana, si es por la calle, donde quiera que sea, el menor de tus deseos, Señor, es mi mandamiento. La muerte no significa nada para mí. Mi popularidad, lo que soy, lo que seré, no significa nada, Señor, solo para cumplir tus deseos. Esos son los guerreros que están parándose al lado de Él. Si ellos me llaman aleluya, si mi nombre es escandalizado, si ellos me dan un puntapié en la calle, eso no interesa. Tu deseo es mi mandato. Ese es el real soldado. Párrafo 65. ¿Qué hicieron ellos? Ellos pelearon abriéndose camino hasta que llegaron a ese pozo, sacaron agua con el cántaro y allí venían de regreso peleando, cortando su camino a izquierda y derecha hasta llegar a la presencia de David. Dijeron, aquí lo tienes, mi señor. Oh, señor, ¿qué? Un hombre que estaba en desgracia, un hombre que era odiado por la iglesia, un hombre que era odiado por el rey, un hombre que era odiado por los filisteos, un hombre que era odiado casi por donde quiera. Pero un grupito que lo seguían sabían que él era el rey venidero. Párrafo 66. Hoy, yo sé que nosotros cantamos grandes alabanzas, edificamos grandes iglesias, tenemos grandes himnos y demás cosas. Nosotros así le alabamos, pero Jesús dijo, en sus corazones ustedes están lejos de mí porque ustedes enseñan como doctrina los mandamientos de hombres. Deje que el Espíritu Santo venga y haga algo en su iglesia mostrando la presencia de Jesucristo. Ellos lo echarán a uno por la puerta. En vano me adoran. Adoran, pero lo hacen en vano enseñando como doctrina las tradiciones de hombres. Pero hay guerreros que creen en Él, hay guerreros que se mantienen firmes con un entendimiento espiritual como allá en la pequeña Belén. ¿Ve? Seguro, así fue. Párrafo 67. David levantó ese cántaro de agua. Él la miró y la Biblia dice que él la derramó sobre la tierra. Dijo, Señor, sea lejos de mí que yo bebiera eso porque estos mis guerreros han arriesgado sus vidas para ir allá para traerme esta agua. Es la sangre de hombres y no puedo hacerlo. Y esta agua dulce por la cual ellos arriesgaron sus vidas y abrieron camino por la línea de los enemigos para ir allá y obtenerla, David la derramó sobre la tierra como una ofrenda voluntaria hacia el Señor. No fue por maldad, sino que fue en cumplimiento de las Escrituras. Párrafo 68. Porque a pesar de que Jesús de Belén es el pan de vida, él también es el agua de vida, seguro que es. ¿Y qué hizo él? Él fue representado en ambas cosas, en David y en los guerreros, porque él era rey y él era el guerrero que vino y abrió camino por las líneas del enemigo. Amén. Conquistó muerte, infierno y la tumba, derramó su propia sangre para que Juan 3:16 pudiera cumplir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso él no dio el agua que lo representó, sino que él era el agua, perecer, pueblo moribundo que pudiera obtener vida. ¿Cómo lo hizo él? Por medio de su propia sangre, al derramarla, no tirándola. Eso es un accidente. Él la vertió gratuitamente en el Calvario. Después de que él abrió camino por toda línea del enemigo y derramó su sangre de vida para que él pudiera ser la canasta de pan para el mundo. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel y queda puro en su raudal quien se sumerge en él. Párrafo 69. Por eso es que él nació en Belén. Por eso es que él tuvo que venir porque ahí era el centro del pan, el pan de vida. Ahí era el centro del agua, que es las aguas de vida. Y en Jesús estaban ambos, el pan de vida y las aguas de vida. Por lo tanto, él tuvo que venir y nacer en Belén. Tú, Belén de Judá, ¿no eres la más pequeña entre todos los grandes príncipes?
Solo un pequeño predicador ordinario. Tú solamente eres un pequeñito, pero de ti saldrá el Señor que es desde la antigüedad, desde los días de la eternidad. Sus salidas han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso es que él nació en Belén de Judea. Esa fue su cuna. Y, mi hermano, el lugar en donde él quiere tener su cuna hoy es en tu propio ser, tu propio corazón, para que él pueda manifestarse en ti las aguas de vida a una gente moribunda y el pan de vida a un pueblo hambriento. Él es el pan y el agua de vida, las cuales son las dos cosas esenciales en la vida del hombre. Eso es pan y agua. Ha sido prometido, seguro. Párrafo 70. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Y al hacerlo, yo deseo toda su atención. ¿Han estado ustedes en Belén en esta mañana? Si ustedes nunca han estado en Belén, fue llamada Belén Efrata, también Belén Efrata. Efrata significa la raíz. Viene de la palabra HEMP, EP. Significa la raíz. Y allá el distrito antiguo fue llamada Efrata, que significa es el principio de la vida. Y Cristo dijo, si permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Él es la raíz de toda vida. Si usted nunca ha venido a Belén Efrata, la Belén venga en esta mañana y recíbalo a él como a su Salvador, y él le perdonará sus pecados. Levantarían ustedes sus manos hacia él y dirían, Señor Dios, ten misericordia de mí ahora. Yo ahora vengo a Jesús con todo mi corazón. Yo vengo a tu Belén, el agua y el pan de vida. Yo ahora lo acepto a él como mi Salvador. El Señor le bendiga, jovencito. Allá atrás, el Señor le bendiga. Dios le bendiga, pequeño. Párrafo 71. ¿Hay otro? Diga, yo vengo hoy con nada en mis brazos. Yo me paro sediento, mi garganta está seca. Me pregunto a dónde puedo ir y encontrar vida real. Me pregunto, yo me he unido a las iglesias. Dios le bendiga, hermana. Yo me he unido a iglesias. Yo ya he hecho todo lo que sé hacer, hermano Branham, pero aún así nunca he tocado el verdadero recurso, el dador de vida. Yo ahora vengo, Señor, para recibirlo. Él está aquí por un. Levantaría su mano y diría, soy yo, Señor. Yo soy el que está parado y necesitado. El Señor le bendiga mientras oramos. Párrafo 72. Oh, Señor Dios, este pequeño mensajito quebrantado, aunque fue traído de las escrituras y todos sus símbolos, que tú has puesto allí y quizás está escondido de los ojos de los sabios y prudentes, y será revelado a niños tales que quieran aprender, como es que la pequeña Belén, la más pequeña de todas ellas, ¿cómo es que el profeta dijo eso? ¿No eres tú la más pequeña entre todos los príncipes? Pero le agradó tanto a Dios el poder sacar de ese lugarcito insignificante al Señor de Israel, Señor Dios, de un grupito pequeño de gente que ha sido lavado por la sangre viva y escarlata del Señor Jesús. Tú traerás, Señor, a ese grupo en algún lugar a través de este mundo, a Cristo otra vez, que regirá todas las naciones con una vara de hierro. Te ruego, Padre Dios, que tú seas misericordioso con cada uno de nosotros que estamos presentes hoy y que nosotros vengamos a tu Belén. Oh, vengan todos los fieles. Nosotros hemos estado cantando, ven a Belén. Y Señor, permite que ellos puedan ver que no es ir a una pequeña ciudad, ya que en una ocasión fue en símbolo, pero es decir, a la realidad, pero es ir a la realidad, Jesucristo, el pan de Dios, el agua de vida. Y estos quienes levantaron sus manos, recíbanlos en tu reino ahora mismo, Señor, porque es por su fe que ellos lo reciben a Él. Es por fe que ellos levantaron sus manos y es por fe que yo creo que tú lo recibirás. Guárdalo, Señor, en Belén de Judá, en Belén, de donde ellos nunca se extraviarían, ni se irán como Noemí, pero que si los tiempos se ponen difíciles, concede que ellos se puedan allí, se queden allí en Belén. Les irá mejor en el transcurso del tiempo, concédelo, Señor. Párrafo 73.
Ahora, yo oro que tú seas misericordioso con aquellos que están enfermos y afligidos. Están aquí algunos, Señor, que necesitan tu toque sanador. Oh, Señor, tú restauraste Belén a toda su gloria que tuvo en el principio. Tú la restauraste en el tiempo de depresión. Cuando ella estuvo enferma, tú la regresaste y trajiste a Noemí en la temporada de la cebada. Y, oh, Padre, ahora, Padre, nosotros rogamos que tú traigas a cada Noemí. Y a cada uno que está aquí, que esté en necesidad, yo oro, Dios, oh Señor, es la temporada de la cebada ahora mismo. El gran pan de cebada que fue visto, que venía robando, rodando, descendiendo del monte, entrando en el campo del enemigo. Yo oro, Dios, que tú traigas ese gran pan de cebada en este edificio ahora y que sea la expiación para la eternidad del pueblo, así como del pecado y sana a cada persona que está en la presencia divina. Yo solo siento, Señor, quizás solo es mi propio sentir personal, pero yo siento que tú estás cerca, tu presencia está ahora aquí, yo creo que tú estás aquí. Y yo no digo esto solo a causa del pueblo. Tú que conoces el corazón del hombre, yo oro, Señor, que de algún modo ellos capten la visión en esta mañana, como esos guerreros, que tu gran omnipotencia, tu gran poder, tu gran presencia, tú siendo quien eres, el Hijo de Dios, el Rey, el ungido que estás entre nosotros, que ellos capten el vislumbre de esto en sus almas y sean sanados de sus aflicciones. Yo hago esta oración mientras les entrego esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Si puede continuar en los párrafos 74 y concluimos hasta el párrafo 78, confirme. Amén, hermanos. Dios bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, ¿por qué la pequeña Belén? Párrafo 74. Yo creo en Dios todas sus palabras. Yo creo que cada parte de su palabra está divinamente inspirada. Yo creo que Él no es yo era, pero Él es yo soy. Una presencia que siempre existe. Yo creo que ahora mismo, entre este pueblo aquí, ustedes que levantaron su mano, búsquense en una iglesia, sean bautizados en el nombre de Jesucristo, llamando hacia Dios, lavando sus pecados, creyendo que su pronta venida él ha de aparecer en su segunda venida. Yo también creo que su presencia está aquí para sanar a los enfermos, para sanar a los que están necesitados. No necesariamente se tiene que orar por ustedes uno por uno. Yo probé eso la otra noche a la gente que yo solía, quería mostrarles lo que había pasado, 75. Había un cierto joven quien está sentado mirándome ahora mismo, que había estado en cama por varios días. Su garganta estaba tan hinchada que él no podía comer ni nada. Su fiebre estaba muy alta y él le había dicho a su padre y a su madre, envíen, traigan al hermano Branham para que venga a orar por mí. Y por alguna razón ellos no querían molestarme porque yo estaba ocupado y algo me dirigió a ir a su casa. Mientras estaba sentado allí, ellos trataron de traerle un plato al joven con un huevo muy blando y alguna otra cosa y un poco de frijoles blandos, molidos, y él estaba tratando de tragárselos. Él les daba vueltas con un dedo, los molía. Sus dientes estaban todos hinchados y la pus le corría de ellos y él trataba de molerlos así con sus dedos y trataba de pasarlos por su garganta así. Y él masticó una o dos veces y él no podía hacerlo ya más. Lo empujó hacia atrás. Párrafo 76. Yo estaba sentado allí sin haber orado. Hay una cosa pequeña. Uno no puede decirle a todos lo que está sucediendo. No. Yo dije, Señor, Señor, ahora está muy cerca el fin del año. Hay algo que viene, algo nuevo. Permíteme, Señor, en esto. ¿Es esto? Y tan pronto como yo empecé a decir eso y a decir ahora en mi corazón, yo sé que tú estás aquí. El joven extendió la mano y tomó otro bocado y otro bocado y otro bocado y otro bocado
y limpió todo su plato y se subió a su carro y se fue. Oh, él es Dios, ¿ven? Su presencia, ellos no, es solo dejarlo a él que esté presente. 77. El otro día cuando tomaron esta última, la última fotografía, cuando yo lo vi a él parado allí, yo lo vi a él y pensé, bien, yo he visto al ángel del Señor en esos, y yo sé que fue maravilloso, pero cuando él tomó esta, entonces como a las 3 de la mañana, él me despertó y me dijo lo que iba a pasar y me lo explicó todo y cómo estaría la armadura y todo. Me enseñó cosas ahí que yo nunca había visto. Yo entré y la cogí y la miré y ahí estaba. Yo nunca lo había visto antes. Oh, qué sensación trajo eso para mí. Una consolación de saber que él está presente. Él está aquí, su presencia, y la presencia del Señor está allí para sanar a los enfermos. La presencia del Señor está aquí para sanar a los enfermos. La presencia del Señor está aquí para traer convicción a pecadores. La presencia del Señor está en medio de su pueblo. Y Él es la Belén de Dios, llena de pan y agua. Yo estoy tan contento, también ustedes, de que tenemos un lugar a donde venir a comer y vivir para siempre. 78. Ahora, el Señor les bendiga. ¿Tiene algo que decir, hermano? El hermano Neville dice, no. Pongámonos de pie por un momento. Nuestro antiguo canto de despedida, lleva el nombre de Jesús contigo. ¿Cuántos aman al Señor? Veamos sus manos levantadas muy alto. Ahora, mientras ustedes tienen sus manos levantadas, ahora bájenlas y dense la mano con alguien que esté parado a un lado de usted y diga, Dios le bendiga, peregrino. Dios le bendiga, eso es correcto. Luego alrededor, muy bien. Eso es solo para que ustedes se conozcan los unos a los otros. Muy bien. Ahora miremos hacia arriba a los cielos y cantemos esta alabanza. Ahora de Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo afán, dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este hermoso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de diciembre del año 1958, que quede también plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. El siguiente mensaje que vamos a lecturar se titula Estar cierto Dios. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de enero del año 1959. De esta manera iniciamos los mensajes del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermano, Dios les bendiga. Del año 59-01-25. Estar cierto de Dios. Párrafo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherid, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherid, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebían del arroyo.
Pasados algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y fue a él la palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí que yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo serojas. Y él la llamó y díjole: Ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: Ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía dos serojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo. Y que lo que comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: No hayas temor. Ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Párrafo 2. Quiero hablarles esta mañana, antes de salir al exterior, del tema estar cierto de Dios. Señor, bendice tu palabra mientras es dada, que el Espíritu Santo pueda tomar nuestras mentes y pensamientos, nos prepare para su visitación, porque hemos pedido que descienda. No venimos a la casa de Dios para ser vistos o para ver a otros. Estamos aquí para aprender de ti, conocer más de tu naturaleza, tus caminos, tu causa, para así poder enfrentar los problemas de la vida con entereza. Estando ciertos de Dios, concédelo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Párrafo 3. Debió haber sido una mañana espantosa, calurosa y polvorienta. Las gentes en las calles desfallecían del hambre. La tierra estaba tan caliente como a punto de incendiarse. Todo era por la reflexión del pecado del pueblo y por su decadencia moral. Ustedes saben que para ese entonces reinaba acá sobre el pueblo de Israel, y él fue el rey más impío de todos los reyes de esa nación. No existe un rey más impío que él, porque habiendo sido enseñado para obedecer a Dios, sin embargo, se empeñó en desobedecerlo y no agradarle. En todas las cosas que hizo, poseyó un gran poderío militar y la nación fue muy próspera durante su reinado. Pero no se puede desagradar a Dios y esperar que eso va a durar mucho tiempo. Párrafo 4. Su matrimonio, en lugar de haber sido una mujer de su pueblo, fue una pecadora. Fue con una pecadora, una idólatra, adoradora de ídolos. Se casó con Jezabel. Ella no era una creyente. Ningún creyente, bajo ninguna circunstancia, debería de casarse con un incrédulo. Debe casarse siempre creyentes. Acá hizo lo malo. Sin duda que Jezabel fue una mujer muy bella. Él cayó cautivo por su belleza externa.
en vez de tomar en cuenta lo bello internamente. Muchas personas caen en el mismo error hoy. Ella trajo la idolatría a la nación, a las gentes. Tanto el pueblo como los sacerdotes, los ministros cayeron víctimas de su gran popularidad. Párrafo 5. Esto es un cuadro típico de nuestra nación hoy. Hemos caído bajo la gran popularidad. Sin duda que los sacerdotes pensaron que no había nada malo en esto, en tanto que tuvieran el respaldo del gobierno. Pero no importa lo que el gobierno respalde, el asunto tiene que venir de Dios para poder ser aprobado. El pueblo creyó que sería buena idea así ellos también participaban de algunas cosas mundanales. Alguien puede pedirme que me retracte de lo que he dicho, pero de cualquier modo es un vivo cuadro de lo que está sucediendo hoy. Quizás no lo hemos notado, pero somos idólatras. Aún más, el gobierno está incluido en esto. Las personas son idólatras porque adoran ídolos. Algunos de ellos idolatran a estrellas de cine, otros adoran el dinero, otros a los artistas de la televisión. Todo lo que usted ponga primero que a Dios, eso es un ídolo, no importa lo que sea. Párrafo 6. Aún están, nuestro gran enemigo es tan astuto que puede hacer que se ponga la iglesia primero que a Dios. Usted puede pertenecer a una gran iglesia. Esta aún puede tener un gran edificio o ser una gran denominación. Y otra vez digo, hasta puede ser incluso una gran congregación, pero nada puede ocupar el lugar de Dios en su corazón. Cualquier cosa que llegue a tomar esa posición es un ídolo. El pueblo de Israel sabía que ellos no eran tan espirituales como lo eran en reinados anteriores. Creían que por cuanto eran religiosos, eso bastaba. Y a ese lugar hemos llegado nosotros también. Párrafo 7. Hace unos meses atrás estaba hablando con un amigo. Él me dijo, hermano Urana, yo creo que usted presiona mucho a los Estados Unidos. Siempre está acosándola por sus pecados y cómo Dios va a castigar esta nación. Le dije, él tiene que hacerlo, porque si no, no sería un Dios justo. Me dijo, pero hermano Branham, usted olvida que esta nación fue fundada sobre las escrituras y que nuestros padres, al venir aquí, Dios les dio esta tierra por herencia y somos una nación religiosa. Le dije, todo eso es verdad. Nadie sabe que como yo aprecio esta nación. Pero mire, hermano, Israel también fue escogida por Dios y le envió profetas, grandes hombres, pero él no le toleró sus pecados. Israel cosechó lo que sembró. Y si el Señor hizo que esa nación cosechara lo que había sembrado, él hará lo mismo con nosotros, porque no hace acepción de personas. Párrafo 8. Estamos hoy reposando en lo que nuestros padres hicieron, los sacrificios que hicieron los fundadores de nuestra iglesia, lo cual es correcto y apreciamos mucho eso, pero nuestra salvación no debe estar basada en eso. Es un asunto entre la persona y Dios. No es la nación o nuestra iglesia, sino nosotros mismos quienes tendremos que responder delante de Dios. En nuestro país la situación ha llegado a tal grado que aún entre las personas más espirituales hallamos, si usted se allega a hombres y mujeres y escudriñan sus corazones, hallará que están vacíos. Párrafo 9. Hemos estado en las últimas semanas, he estado investigando sobre algunas de estas cosas, hallando que el hombre íntegro también está poniendo énfasis en las cosas pasajeras, yendo de aquí para allá, diciendo, Dios lo que me da a mí son las cosas grandes. Todo lo que está es
fanfarroneando. Las grandes cosas materiales no siempre descansan en la voluntad perfecta de Dios. Él hace que la lluvia caiga sobre justos e injustos. El mundo no está necesitando hoy que se esté fanfarroneando acerca de la fe, ni que usted se le pase diciendo tonterías y llamar eso espiritualidad. Párrafo 10. Algunas veces la fe que hará grandes milagros no siempre vendrá de un corazón espiritual. No dijo nuestro Señor, muchos vendrán en aquel día diciendo, no hicimos esto o aquello en tu nombre. Pero yo le diré, apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es saber hacer lo bueno y no hacer. Es saber hacer algo, hacer lo bueno y no hacerlo. Nunca os conocí. Así le dirá Dios. Estamos viviendo en ese día. No necesitamos hoy tener grandes cosas materiales. Ya las tenemos. Ni tampoco grandes iglesias o grandes congregaciones, ni programas radiales o de TV. Muchas de esas cosas no son necesarias. Ahí, hoy lo que necesitamos es ser espirituales, humillarnos delante de la presencia de Dios, aunque no tengamos un centavo, y orar hasta que el Espíritu en nosotros se satisfaga con la bondad de Dios. Entonces el avivamiento vendrá a nuestro corazón, que cambiará la actitud y la atmósfera en que vivimos. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Estar Ciertos de Dios. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de enero del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 20. No se abre. Ya la escuchamos, la escuchamos, hermana. Sí, afirmativo. Prosiga, hermana. Muy bien. Continuando con el mensaje de estar ciertos de Dios. Párrafo 11. Posiblemente no tengas un par de zapatos o tu traje esté todo roto, pero en tu corazón habrá melodías a Dios. Yo prefiero eso que todo el dinero del mundo. No se puede decir que las cosas naturales son siempre una señal de tener la bendición de Dios. David dijo, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Y el mismo Dios le preguntó, ¿has considerado su fin? No importa cuántos trajes finos se tengan o cuán llena puede estar nuestra despensa. Eso no es la evidencia de que Dios está con nosotros. Este cuerpo en el cual habitamos perecerá. No importa cuánto nos preocupemos por alimentarlo. Es el alma del hombre, la condición del espíritu lo que mueve la presencia del Dios viviente. 12. Nos apegamos a las cosas que tenemos. Creemos que por cuanto nuestra nación... Lo mismo sucedió con Acab e Israel. Ellos pensaron que teniendo prosperidad todo iba bien. Los sacerdotes y predicadores les decían, todo está bien, todo marcha sobre ruedas. Solo había uno que clamaba contra lo malo, uno que sabía que el Dios Santo no puede estar satisfecho con la tendencia moderna de una religión impía. El Dios de los cielos de aquel entonces es el mismo Dios hoy. Todo esfuerzo o cosa grande que tratemos de hacer para Él, no le agradará, a menos que venga de una vida completamente santificada y rendida. Párrafo 13. Podemos construir escuelas, tabernáculos, santuarios, grandes organizaciones, hacer grandes proyectos, pero Dios no estará satisfecho con el alma humana hasta que ésta no esté completamente santificada y rendida en el altar de Dios, consagrada para las obras de Él,
y esto es difícil hallarlo hoy. Esta es la razón por la cual vemos que nuestros cultos de oración son débiles. Cuando vamos a dormir, oramos apenas un minuto y luego nos lanzamos a la cama. Eso lo hacemos una o dos veces al día. Todos somos culpables. Nuestra nación está decayendo moralmente. Tenemos a los Billy Graham. Tenemos a los Billy Graham y a los Oral Roberts por todas partes, pero no será hasta cuando venga una sed desde lo más profundo del corazón de América que la pueda llevar a una experiencia real con el Dios viviente. Cuando tengamos una fe imperecedera en el Dios vivo, mientras tanto estaremos golpeándonos la cabeza, como dicen por ahí. Párrafo 14. Podemos caminar con nuestro pecho sacado, andar por las calles con el cuello volteado, queriendo que se nos llame el doctor tal o el reverendo cual. Podemos ser el pastor de la iglesia más grande de la tierra, ser muy piadosos, de tal manera que nadie puede poner el dedo de reproche sobre nuestra vida. Pero con todo eso, no será hasta que el alma en nuestro interior esté ardiendo el fuego de Dios. Algo en interno nos haga tener sed por Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Es cuando llegamos a tener ese tipo de experiencia. Por esta razón, el comunismo ganará terreno, tal como lo está haciendo ahora, y todas las uniones que podamos hacer con lo no lo van a detener. Está predicho que vendrá, pero Dios está llamando a su iglesia. 15. Sin duda, aquella viuda debió ser de la misma naturaleza de Elías, porque generalmente sus acciones muestran lo que usted es. De nuevo digo que sin duda alguna, ella había sido escogida para sostener al profeta de Dios. Recuerde, ella era gentil, no judía. Hacía mucho calor, esta mujer siendo de esa naturaleza es tipo del creyente. Vemos que Dios no la hubiera llamado si ella no hubiese sido digna de sostener al profeta de Dios, porque él no envía a su profeta a una casa que no es digna de recibirlo. No fue la escogencia de ella, sino la de Dios. No fue su invitación, fue la de Dios. Él vivía cerca del arroyo, los cuervos lo alimentaban. Fue propósito de Dios que algo sucediera. Ciertamente, el Señor escogió a una creyente de la misma naturaleza de Elías. Párrafo 16. Ella era una viuda, todos saben eso. Su esposo había muerto y tenía un hijo que levantar. La nación dependía de sus cosechas. En esos días no tenían proyectos como ahora, ni plantas de defensa, así que dependían de su agricultura por causa de la iniquidad del pueblo y su moral decadente. Había venido una sequía sobre toda la tierra. Las gentes fallecían y morían de hambre. Probablemente ella había estado orando toda aquella noche cuando vio que la harina y el aceite menguaban. Quizás había llegado a la condición que ni una taza completa de harina tenía, solo un poco de harina. La muerte se acercaba a la puerta de su casa. No había manera de conseguir más alimento. Toda la nación moría de hambre. En la vasija de aceite solamente quedaba una cucharada. La separaba de la muerte. Solamente quedaba una cucharada. Unas pocas gotas de aceite. Ella debía ser sincera en su oración. Si esta situación llegara a las puertas de nuestro hogar, tendríamos que ser más veraces de lo que somos en esta mañana, ya que sabemos que la muerte está tocando la puerta. Párrafo 17. Pienso, o más bien, se cree que quizás estuvo toda la noche orando. Otro día amanecía, ella podía ver los labios pálidos de su hijo, de su hijito quizás de 3 o 4 años de edad. Observaba su cuerpecito ya esquelético. Debió ser terrible para esa madre ver estas cosas, pero ella oraba delante de Dios día y noche. Señor, tú sabes que solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Saben? Es una cosa extraña. Ahora, quiera Dios que este mensaje lo sacuda, aunque no me oiga predicar más. Este mensaje es muy extraño. Dios a veces hace cosas muy raras. Párrafo 18. Cuando hacemos confesión de nuestros pecados y llenamos todos los requisitos que Dios demanda, creemos en Dios. Hay circunstancias que ocurren y son de acuerdo a su voluntad. Cuando confesamos nuestros pecados, ponemos a derecho todas las cosas torcidas. Hacemos todo aquello que sabemos que debemos hacer. Llenamos todos los requisitos que Dios ha demandado. Y Él puede permanecer aún silente
como si el Señor no nos respondiera. Estoy seguro que esta mañana le estoy hablando a personas que han pasado por esta experiencia. Yo mismo la he vivido cuando he hecho un examen de mí mismo y he hallado piedras que estorban, cosas que he hecho mal. Entonces voy y confieso y digo, Señor Dios, arreglaré todo. Voy y lo hago, luego regreso y le digo, ahora Señor, tú eres Dios, respóndeme. Ciertamente he llenado todos los requisitos que has pedido que yo haga, todo lo que he cumplido. Él permanece en silencio, ni se mueve. Allí es donde usted tiene que estar cierto que el Señor es Dios. No se desanime. La única cosa es que en su corazón esté cierto de Dios. Párrafo 19. Mi texto antes de usted hacer algo, esté cierto en su corazón que Él es Dios. Cuando usted ha llenado todos los requisitos que el Señor demanda, entonces se debe estar seguro que Él es Dios. Y es allí cuando la fe comienza a funcionar. Ella lo mantiene firme. Por la fe usted sabe que Él es el Señor. Cuando se llenan los requisitos y usted cree que Él es Dios, la fe lo mantiene firme. Oh, bendito sea su nombre. La fe no se moverá porque se está cierto de que el Señor es recompensador de los que le buscan diligentemente. Tabernáculo Branham, quiera Dios que esto pueda llegarle a lo más profundo de su ser y no moverse de allí. Si usted ha llenado los requisitos requeridos y en su corazón cree que Dios es el Señor, entonces su fe será probada porque Él ama hacer eso. Ya su pecado ha sido confesado, todos los requisitos han sido cumplidos y con todo eso Dios permanece en silencio. Recuerde esto. Su fe le dirá a usted que Él es Dios. Lo mantendrá allí. Quizá no llegue a entenderlo, pero sabrá que Jehová es Dios y estará cierto de eso. Párrafo 20. Recuerde, si el Señor es Dios, entonces su palabra será verdadera. Si Él demanda que usted tiene que cumplir con todos esos detalles y usted los cumple, entonces el Señor estará obligado a cumplir su palabra. No regrese y diga, yo nunca fui sanado. Tan débil fe. No crea eso. Si todo ha sido confesado, todo está arreglado, los requisitos han sido cumplidos, entonces su fe se mantendrá firme allí. No hay nada que la pueda mover. Él es Dios y usted está cierto de eso. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espere. Que cuando se han llenado los requisitos, esto produce fe para el reto. Si se han llenado cuando los requisitos de Dios se han cumplido y se han hecho todas las cosas que Dios dice que se deben hacer, entonces la fe reposará en que Él es Dios, estar cierto de Dios. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, estar cierto de Dios. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de enero del año 1959. Continuamos, párrafos 21. Usted sabe, Él ama probarle, ama ver la reacción de su fe. ¿Sabía usted eso? A Dios le gusta ver cómo reaccionará usted cuando dice, oh Señor, yo te creo, creo que tú eres mi salvador, creo que tú eres mi sanador, creo que tú eres el único que das el Espíritu Santo y las cosas que yo estoy necesitando. Tú eres el Dios quien da todo esto. Cuando usted haya confesado sus pecados y promete a Dios lo que hará, si Él lo sana, si luego no llega a suceder y corre como un cobarde, Dios no podrá usarlo. No hay manera de que lo pueda usar, no hay modo de que le responda, porque Él solo da respuesta cuando hay fe. Así que, cuando usted huye, Dios no podrá responderle. La verdadera y real fe se mantendrá firme, estando cierto de que Él es Dios, estar cierto de que Él es Dios. Si Dios le pide que eso sea hecho, es decir, que su pecado sea confesado, etc., usted lo ha hecho, entonces la fe le dirá, que Él es Dios y que esté cierto que lo que ha pedido, eso va a acontecer. Su respuesta ha sido concedida. Oh, espero que esto no le pase por alto. Si usted está seguro de Dios, está seguro de su palabra, eso es lo que Él está esperando para probarlo.
párrafo 22. Él lo ha hecho desde mucho tiempo atrás. Hablemos dos casos. Quizás ustedes han oído de los jóvenes hebreos. Ellos nos inclinaron a un ídolo. Dios tuvo confianza en ellos. Cuando oyeron que tenían que ir al horno ardiendo, dijeron, nuestro Dios es poderoso para librarnos de tu horno. Si no lo hace, nosotros no nos inclinaremos a tu ídolo. Horai. Ellos estaban ciertos y seguros de Dios. Ellos sabían que Él era Jehová y que responde la oración. En este caso, que Él los salvara o no, todo era para bien, así que habían hecho su confesión, habían confesado sus pecados y caminaron derecho a la muerte. Cuando caminaban hacia el horno, iban ciertos que si Dios permitía que ellos fueran quemados, los levantaría otra vez en la resurrección. Estaban ciertos de Él y que toda obra para bien. Cuando estamos ciertos de Dios, sabemos que todo obra para nuestro bien. Párrafo 23. Ellos hicieron su confesión. Estaban ciertos, así que caminaron directo al horno. Dios veía esta escena desarrollarse. Estaba tranquilo sin actuar. Él quería ver la reacción de ellos. Cuando el rey les dijo, ¿se inclinarán al sonar la trompeta? Ellos le contestaron, no, no nos inclinaremos. Allí estaba su fe firme. Bueno, ustedes conocen el decreto y saben lo que sucederá si no lo obedecen. Sí, señor, lo conocemos. Mi decreto contempla que la temperatura del horno sea incrementada 7 veces más y yo los lanzaré allí. ¿Si quieren inclinar? No, no nos inclinaremos. Allí estaba su fe. Quizás Dios dijo, voy a ver qué van a hacer ellos. Veré cuál es la reacción de la fe que ellos tienen. El rey dijo, átenlos de pies y manos y sean echados al horno. Ellos sentían en su rostro el calor de aquel horno ardiendo. Dios aún permanecía sin moverse, mirando todo tranquilamente. A pesar de eso, ellos estaban ciertos de que Jehová es Dios. Ya habían hecho su confesión. Habían arreglado todo lo que ellos sabían que tenían que arreglar. Por lo tanto, estaban ciertos que el Señor es Dios. Ellos fueron lanzados en el horno ardiente y en preciso instante, Dios desciende de los cielos montado en un carro de viento. Los enfría mientras los consuela hablando con ellos. Dios permite que nuestra fe llegue al punto que tenga que reaccionar. Párrafo 24. ¿Existió un santo en el Antiguo Testamento llamado Job, a quien Satán, nuestro acusador, lo acusó de ser un pecador secreto? Job sabía que no era pecador. Había hecho confesión. Ofrecido la ofrenda encendida. Esto era el requisito de Dios. Era todo lo que él demandaba. Es decir, la ofrenda encendida y una confesión. Job había cumplido con todas estas cosas. Satán dijo, le quitaré los camellos porque él es un hombre rico. También le quitaré sus ovejas. Al final le quitó también sus hijos, lo más amado por él. Mas Job permanecía firme, sabiendo de que Jehová es el Señor. Estaba cierto de Dios porque había hablado con él y él, con él y llenado las condiciones. Job se escudriñó y dijo, he ofrecido el sacrificio. He dicho en mi corazón, quizás mis hijos han hecho fiestas y mis hijas hayan asistido y probablemente hayan pecado en sus corazones secretamente. Así que haré ofrenda y confesión por ellos. Párrafo 25. Oh Dios, cuando un hombre se mantiene en lo que el Señor ha dicho y está cierto de que Él es Dios, el Señor le responderá. La fe los llama a la escena en todo tiempo. Cuando usted ha hecho lo que sabe que es correcto, llena todos los requisitos que el Señor demanda, hace restitución y pone todo eso delante de Dios, no importa cuán silencioso permanezca el Señor, Él es Dios esperando que se ponga la fe allí. Usted solo haga lo suyo. El Señor quiere que su fe por sus obras. El Señor quiere ver su fe por sus obras. Quiere ver lo que usted hará. Si por ti han orado y has sido ungido, Dios está esperando ver lo que tú crees. No tendrás que venir al altar el próximo sábado otra vez. Ni esperar otro día en que venga a la ciudad un predicador de sanidad para que ore por ti. Dios lo que está esperando es ver cuál es la reacción de tu fe. Tampoco digas, pero yo me siento mal, creo que no he sido sanado. Lo que sucede es, para empezar, tú no estabas preparado para ir a la línea de oración. No estabas listo aún. No creías que Él es Dios.
Párrafo 26. Quizás digas, hermano Franja, yo no estoy de acuerdo con usted, pero quiero que sepas que tus acciones probarán lo que eres. Por sus frutos los conoceréis. Si un hombre dice que es cristiano y aún sigue fumando, bebiendo, jugando, diciendo chistes sucios, le dice que parte de la Biblia es verdad y la otra no, él puede predicar el Evangelio y negar parte de la Biblia. Él sigue siendo un pecador. Él todavía no es un cristiano. Cuando usted abiertamente confiesa que Dios es el mismo Dios y su vida está rendida en su mano, que puede decir, Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro, entonces pida lo que quiera. La fe nunca se moverá, se mantendrá firme allí. Aunque las circunstancias parezcan ir de aquí para allá, la fe nunca se moverá porque tú estarás cierto de que Él es Dios. Si Jehová es Dios, entonces guardará su promesa, pues Él no puede prometer algo y luego romper eso. Si el Señor es Dios, entonces guardará su promesa. ¡Oh, yo amo eso! Él sostiene lo que he dicho. Párrafo 27. Job había ofrecido su ofrenda. Puso a derecho todo, por lo tanto, sabía que estaba correcto. Vinieron a él algunos miembros de la iglesia, quizás de otra denominación, y le dijeron, Job, es mejor que confieses que eres un pecador, porque Dios no hubiera permitido que esto pasara si no fueras un pecador. Job le respondió, yo he confesado, he hecho mi ofrenda delante de Dios, por lo tanto no soy un pecador. Él sabía dónde estaba parado. La situación de Job se iba empeorando más y más, y parecía que lo iba a llevar a un lugar donde tuviera que negar a Dios y la ofrenda que había ofrecido. En el mismo momento en que usted se retrae de lo que ha confesado, eso muestra la debilidad, su duda hacia Dios. Cuando usted le pide algo al Señor y luego comienza a dudar, entonces usted no es un creyente, es un incrédulo. Job sabía dónde estaba parado y estaba parado firme en ese fundamento. Párrafo 28. Con razón dijo Peronet cuando estaba muriendo. Es Cristo la roca donde estoy parado, lo demás es tierra movediza. Oh, en aquella sólida roca estaba fundamentada la confesión de Job. A pesar de que su amada esposa mostró debilidad, la salud de él se deterioraba, de tal modo que el escozor minaba su cuerpo, mientras él se rascaba con un tiesto maldiciendo el día en que había nacido. Perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo, varón es concebido. Su esposa le dijo, Job, ¿ves el estado miserable en el cual estás? Maldice a Dios y muérete. Le respondió, como una fatua has hablado. Él estaba cierto de que había un Dios y que había llenado todos sus requisitos. Oh, me siento religioso. Oh, Job estaba seguro que había llenado todas las condiciones de Dios y eso bastaba. El Señor estaba probando su fe. Él prueba los suyos. Él me probará. Párrafo 29. Mas cuando hemos llenado sus condiciones, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es su promesa. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndolo con aceite y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No hay más que decir. Eso está asentado. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros y orando los unos por los otros. Tú has llenado los requisitos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaran serpientes en las manos o bebieran cosas mortíferas, no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¡Asentado! Estás cierto de Dios. Asegúrate en tu corazón que tú crees que esto es la palabra de Dios. Job lo estaba. Su esposa dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Por qué te pones peor cada vez? Párrafo 30, por último. ¿Cómo le agrada a Satán perturbarte? ¿Por qué no has mejorado después que te ungieron? ¿Por qué no sanaste después que el predicador oró por ti? ¿No será que el predicador no está caminando bien? Ahora, el predicador no importa, es su fe en el Dios vivo lo que cuenta. No se trata del predicador, lo que cuenta es Dios. El predicador no fue quien hizo la promesa, fue Dios quien la hizo. No es el predicador, sino Dios y su fe para creer que el Señor es Dios. Así que este cierto de Dios, estar cierto de que Él es Dios, que es la palabra de Dios y que el Señor está en su palabra. Job le dijo, como una fatua has hablado.
Y siguió diciendo, el Señor dio, el Señor quitó, o sea, el nombre del Señor glorificado. Él estaba cierto que había un Dios. Cuando esto saltó de su boca, comenzó a tronar, a relampaguear. Era Dios moviéndose en la escena. Esto siempre nos llama a la escena. Él está silente por un largo tiempo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Estar Cierto de Dios. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de enero del año 1959. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje Estar Cierto de Dios. Predicado el 25 de enero del año 1959. Párrafo 31. Eso es lo que Dios ha estado haciendo, viendo a estos americanos renegados, religiosos, hipócritas. No estoy enojado, es que el pecado hace irritar a cualquier persona que está en rectitud con Dios. No estoy enojado contra la nación ni contra el pueblo, sino contra el diablo, quien ha causado todas estas cosas para cegar al pueblo. Pastores y predicadores ciegos que se dejan llevar por teología hecha de hombres. Usted tiene que nacer de nuevo. Dios guarda su palabra. Lo ven a él como mejor es que se asegure de Dios. Teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. Párrafo 32. Esta pobre viuda de Serecta conocía que él era Dios. A medida que la tinaja iba bajando, bajando y las circunstancias se iban empeorando cada vez más y más, Dios permitía que esto sucediera así. Él ama hacer eso. El Señor ama poner tu fe a prueba para ver cómo actúas tú. Permite que oren por ti, que te unjan y luego te pones peor. Él dice, Satán, anda y ponlo a prueba. Yo sé que él cree en mí. Bendito sea el Señor para siempre. Oh, anda, ponlo a prueba ahora. Yo sé que ha tomado mi palabra. ¿Podría decir eso Dios de ti, hermano? Dios dijo de Jod, anda, haz con él todo lo que quieras, pero no tome su vida, porque yo sé que me ama. Me ha ofrecido la ofrenda encendida. Ha llenado todas las condiciones que le he pedido y me cree. Anda ahora y pasa sobre él todo el fuego que quieras. Satán le quitó todo, pero Dios le dio el doble después que pasó la prueba. Seguro que él lo hará. Párrafo 33. Él pone a prueba nuestra fe para ver si realmente creemos que él es Dios. Sin duda, aquella viuda dijo, he orado. He orado, aunque sé que soy una indigna gentil. Recuerde que Jesús habló de ella en la Biblia diciendo, habían muchas viudas en el tiempo de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado, sino a una viuda gentil en Serecta de Sidón. Ella dijo, yo he orado. Estaba en conocimiento que cuando hiciera aquella última torta, la muerte estaba en el umbral de su puerta. Eso era un trago amargo, saber que ella y su hijo iban a morir. Puedo verla orando toda la noche. Soplaba una brisa caliente. Se oían los gritos y algarabía de las gentes en la calle. Caminaban en su casa de aquí para allá, viendo a su niño acostado con su pijama puesta. Caminaba. Se movía de aquí para allá, ahora contemplando las arrugas de su mano. Mientras caminaba, decía para sí misma, sé que Él es Dios. He hecho mi confesión. He llenado todos los requisitos que ha exigido. Estoy pidiendo por nuestras vidas para su gloria. Y Dios la contemplaba. 34. Mientras tanto, las demás personas en la ciudad estaban en sus fiestas o quizás viendo un programa de televisión u otro espectáculo. Se deleitaba en las cosas de este mundo. Aquella mujer estaba sola, sola con Dios.
amaneció, ella dijo, mi pobre hijo pasó en que la harina representa a Cristo. Quiere estudiar de sus granos al molerse. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, estar cierto de Dios. Párrafo 34. Las demás personas en la ciudad estaban en sus fiestas o quizás viendo un programa de televisión u otro espectáculo. Se deleitaban en las cosas de este mundo. Aquella mujer estaba sola, sola con Dios. Amaneció. Ella dijo, mi pobre hijo pasó toda la noche con hambre. ¿Qué haré con este poquito de harina y aceite? Ustedes saben que la harina representa a Cristo. Cualquier estudiante bíblico conoce que la ofrenda de la harina es tipo de Cristo. Ella debía de procesarse de una manera especial. Sus granos, al molerse, tenían que ser iguales, por cuanto Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Todo creyente cree y reposa en eso. ¡Aleluya! Tú puedes tener y creer en tu religión fría y formal, pero para mí, creo que Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo fijo mi posición en medio de este mundo de infieles. Creo que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. De una manera igual, por cuanto Él es el mismo. Es el mismo Dios de hoy como lo fue ayer, el mismo ahora, el de esta mañana, siempre será el mismo. Esto es lo que tipifica la harina. Párrafo 35. Por otra parte, vemos que el aceite representa al Espíritu, de acuerdo a Ezequiel 4 y otros. Todos reconocemos eso. Esta es la razón por la cual ungimos con aceite. Este representa al Espíritu. ¿Qué es esto? Como dice San Juan 4, los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Jesús era la verdad, era la ofrenda de la harina. El aceite era el Espíritu. Cuando se mezcla el Espíritu con la verdad, de allí tiene que salir algo. Póngalo juntos y darán una torta. Oh, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? Cuando la palabra de Dios es predicada en su simplicidad, a pesar del poder que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre,
esa palabra va a la harina. Usted tiene aceite para mezclarlo, aunque sea un puñado o cucharada, sea lo que sea, pero es algo real. 36. Ahora, ¿para qué estamos listos? Para la cruz, para el sacrificio. ¿Qué debemos hacer? Si la palabra ha sido predicada y se mezcla el espíritu con ella, eso lleva al sacrificio, a negar cada dolor, negar toda enfermedad, toda cosa contraria a la palabra de Dios y mantenerse en ella. El doctor le puede decir esto, aquello, lo otro, pero eso no hace la diferencia. Tú estás firme porque Dios lo dijo. Tienes la harina y tienes el aceite. ¡Mézclalo! 37. Yo oí una voz. Estaba amaneciendo, que habló y dijo, sal fuera y busca dos leños. ¿Se ha fijado usted que las escrituras dicen dos leños? La cruz. Ella tenía la harina y el aceite. Ahora, ella estaba siendo llamada para entrar a la escena con lo que tenía. Aunque tengas toda la harina y el aceite, es necesario ponerse en acción, actuar, sacrificarse. Dos leños. En los antiguos tiempos, no había mejor manera de hacer una hoguera que tomar dos leños y colocarlos en forma de cruz y poner el fuego en el medio de ellos. Los indios usaban esa forma para hacer su hoguera. Muchas veces yo mismo he hecho fogatas de esa manera. Tomo un leño y lo coloco de esta manera, luego el otro lo coloco así. Ellos permanecen toda la noche encendidos a medida que los voy arrimando el uno al otro. Esos leños tipificaban la cruz. La Biblia habla de dos leños. La voz le dijo, sal al campo y busca dos terrojas. Mientras esto sucedía allá en el monte, una voz retumbaba diciéndole al profeta, baja a la ciudad que he ordenado. Oh, hermanos, los dos estaban obedeciendo. Algo tenía que suceder. Ambos estaban en obediencia. Amén. 38. Si el pastor predica la palabra y el hombre que la recibe la cree, actuando sobre ella, entonces algo tendrá que suceder. Si eres un pecador, entonces serás salvo. Si estás enfermo, tendrás la sanidad, porque Dios lo prometió, si estamos ciertos de Dios. Amén. En tanto estamos ciertos de Dios, Él guardará su palabra ciertamente. Entonces, el mandamiento dado fue, baja a la ciudad, porque he ordenado a una viuda. Una visión fue abierta a los ojos del profeta. Aquí viene caminando, no sabe a dónde va, pero no importa. Él simplemente estaba obedeciendo. 39. Por otra parte, la viuda tampoco sabía a dónde iba a buscar las cerojas, pero conocía que estaban en algún lugar. Ella comenzó a caminar. Estaba ya en el patio y mirando a su alrededor, dijo, ¡uf, qué calor! De la ciudad llegaban a sus oídos la algarabía proveniente de los trasnochados, que aún no habían terminado de digerir su vino. Echó una mirada hacia la calle y no vio nada. Al rato halló uno de los dos leños. Ya tenía una parte de la cruz, el sacrificio, y allá estaba el otro. Cuando se inclinaba a recogerlo, cuán sombrío debió ser el sentir que la muerte estaba allí delante de la puerta. Ella y su hijo comerían cada uno un pedazo de aquella torta y morirían. Eso era todo. A veces en medio de lo sombrío podemos oír su voz. Cuando ella recogió el segundo leño y comenzaba a regresar, una voz salió de la cerca que decía, dame un vaso de agua. Párrafo 40. Con los dos leños en las manos, la harina y el aceite ya mezclados y listos,
Ella se voltea. Podía decirse que había sido dirigida a preparar la masa y tenerla lista. ¿Qué significa esto? Que el espíritu y la palabra tienen que mezclarse y ponerlos en la cruz para el sacrificio, negando toda cosa contraria a lo que te ha sido pedido. Esto es correcto. Ella dijo, los mezclaré ahora mismo e iré a buscar esos dos leños. Y es cuando oye aquella voz diciéndole, traedme un vaso de agua. Ella, levantando su vista, ve a un hombre enfrente, inclinado en la cerca, barbudo, calvo, con su cuerpo cubierto con una piel, enjuto. Tenía aspecto de ser un buen caballero. Ella se dijo, compartiré mi agua con él. Agua de vida. Tú debes estar presto a compartirla con alguien, hablar de ella, ir por ella a cualquier parte. Respondiéndole, le dijo a Elías, espere un momento. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Preciosos momentos, glorioso mensaje que Dios nos ha dado en vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Estar Cierto de Dios. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de enero del año 1959. Continuamos, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 49. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 41. Ella con los dos leños en las manos se volteaba para ir a buscar el agua. Otra vez se oye aquella voz diciendo, no solo agua, sino también dame también pan para comer, pan de vida, agua de vida, de ellos dos. De ellos dependía su vida. Así que tan pronto ella diera esto, perecería. Dame tu agua y de tu pan. ¿Qué hayamos aquí? ¿Qué lección podemos aprender? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, luego todas las cosas vendrán por añadidura. Tráeme agua y un bocado de pan. Ella estaba pasando por momentos difíciles, pero oírla decir, Señor, quizás pudo haber dicho algo como esto, tú eres muy diferente a los hombres que he visto y hablas con autoridad, pero no tengo suficiente harina, solo para un puñado y poco de aceite. Precisamente me dirigiría a la cocina por esas 12 hojas para cocinar todo lo que tengo y comamos mi hijo y yo, y luego muramos. Eso es todo lo que tenemos. ¿Qué fue lo próximo que oyó? Anda, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Dios primero, no importa lo que digan los demás. Cualquier evidencia que haya o cualquier otra cosa. No importa cuán difícil se pueda ver la situación o lo que pueda suceder, tome a Dios primero, su palabra primero. Quizás el doctor te haya dicho, no vas a sanar, no te preocupes, pon la palabra primero. Soy un pecador, tengo muchos pecados, soy una prostituta, soy un jugador, soy un borracho, no importa eso. La palabra de Dios primero, todo está escrito. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Anda, pero tráeme a mí primero, todo lo que tengas, ríndelo a mí. Estarás tú deseoso de entregar todo en las manos de Dios. Tengo 50 años de mi vida, todo lo que yo soy, William Branham, ¿quieres entregarme todo esto? Hijo mío, estás deseoso de poner tu vida por mí, ¿verdad? Puedes hacerlo. Enfermo, puedes confiar en mí. Ponme primero. Tráeme en tus manos una torta en un vaso de agua. Ella miró a Elías y había algo que le decía que aquel hombre sabía lo que estaba hablando. Dios conoce a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, ellas saben que si es conforme a las escrituras o no, si es conforme a la verdad o no, ella obedeció. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Cuando la mujer
regresó para obedecer lo que el profeta había dicho. Entonces vino el trueno del cielo que todo hombre se vuelva para oír. Era la voz del trueno del profeta, diciendo algo que cada pecador y persona anhela oír. Y así dice el Señor: oh, cuánto anhelamos escuchar eso. Muchas veces he hallado personas a la puerta de mi casa que me dicen: ven a mi casa, mi hija y mi hijo, o tal o cual persona en mi hogar está en malas condiciones. Venga y diga la palabra. ¿Usted cree que es tenerlo a flor de labios? Si fuera así, entonces estaría diciendo de sí mismo: hay deseo en las gentes de oír. Así dice el Señor: detrás de las cerca vino la voz. Porque ella estaba en obediencia y todo lo sombrío se aclaró. Así dice el Señor: la vasija ni la tinaja escasearán hasta el día en el que el Señor diga, el Señor Dios haga llover sobre la tierra. ¡Oh, qué consolación! La vida hizo la torta y se la dio al profeta. Ella regresó e hizo para su hijo y para ella. Desde entonces comieron y bebieron en plenitud por muchos días. ¿De dónde vino eso? ¿Cómo llegaron allí? Científicamente, ¿puede explicarme de dónde vino más harina y más aceite? ¿Cómo entraron en los envases? Ella todas las mañanas vaciaba la tinaja de harina y la vasija de aceite. Cuando regresaba por más, allí había nuevamente. ¿De dónde venía la harina y el aceite? Tome a Dios en su palabra. Es cierto, de Dios. Él es el creador. Quizás hayas perdido tu salud o hayas perdido el compañerismo. Tómalo a Él en su palabra. Es cierto que Él es Dios, que puede ser tu situación sea un poco difícil. Pero si toma su palabra, estás cierto que él es Dios y no lo verás tan sombría. En Alemania, una vez vi un cuadro que me dejó intrigado. Lo había realizado un pintor alemán y lo llamó La Tierra Nublada. Cuando usted ve el cuadro desde cierta distancia, parece la cosa más horrible y sombría. Es como si las nubes se entremezclaran. Eso sí lo ves desde lejos, pero cuando te acercas al cuadro, la cosa cambia. Este semeja a ángeles batiendo sus alas mientras cantan aleluyas al Señor. Igual sucede en los tiempos difíciles. Ves las cosas a distancia, las verás sombrías. Pero cuando tomas a Dios en su palabra y estás cierto que Él es el Dios, podrás ver el cuadro más cerca y darte cuenta que es el ángel del Señor batiendo sus alas. A la viuda, al igual que Abraham, les fue demandado que todo lo que ellos tenían fuese puesto en el altar del sacrificio. Quizás a ti en esta mañana te sea pedido lo mismo. Rinde todos tus cambios, sacrifica toda tu credulidad, entonces toma el aceite y la palabra y mézclalos, ponlos en el altar con tu sacrificio. Verás cómo Dios entra a la escena. Tan ciertamente como estoy parado en este púlpito, medita en ello mientras oramos. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna gran necesidad física? ¿No será que tus entradas han bajado y no puedes pagar el alquiler? Tus hijos necesitan zapatos y no tienes dinero como comprárselos. Están en la vasija y la tinaja de tu casa vacías. Quizás no tengas cómo adquirir la alimentación de tu hogar o hay una situación dura. Recuerda, Él hizo la promesa. Estás enfermo y los médicos tienen que practicarte una operación. Estás escaso de dinero para costear esos gastos. Tienes necesidad. Eres un predicador. Entonces tienes una gran necesidad. ¿Qué sucedería si te murieras en la condición en que estás? Te has apartado de Dios. Asistes a una iglesia, pero no andas en rectitud. Tu propia conciencia te dice que no caminas de acuerdo a la palabra, entonces tienes una necesidad. No dejes que la palabra caiga en el terreno pedregoso de tu corazón. Más bien, permite que caiga en el terreno fértil. Si estás enfermo y quizás el doctor habrá dicho que no puedes hacer nada por ti, pero tú le has prometido a Dios que vas a servir todos los días de tu vida y estás cierto de que Él es el Dios, entonces ven y llena los requisitos. Si tienes una necesidad, lo primero que tienes que hacer es levantar tu mano para decirle: eres una persona necesitada. Dios te bendiga. Oremos. Párrafo 50. Dios les bendiga, hermano.
Amén, amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y finiquitamos con este glorioso mensaje titulado Estar Cierto de Dios. Mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1959. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 50 al 58. Dios le bendiga. Párrafo 50. Oh, Señor, tan cierto como estoy parado en este púlpito esta mañana, sé que no pueden levantarse ninguna de estas manos sin que tú de antemano no lo hubieras sabido, porque eres Dios. Pues has dicho, no se venden 5 pajarillos por el cuarto. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuánto más no harás tú al ver las manos levantadas de estos mortales por los cuales tu Hijo Jesús murió? ¿Cuánto más no harás tú por ellos que por un pajarillo que cayera en tierra esta mañana? Una docena de ellos no se vendría ni por un centavo, porque nadie querría comprarlos por los muchos problemas que su cuidado acarrea. Sin embargo, tú conoces cada pajarillo, sabes cuántas plumas tiene su cuerpo, como también cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Oh, Señor, responde en la oración, permite que ellos estén ciertos de que tú eres Dios y es tu espíritu que la torpeza y la atracción de la religión moderna de este día salga de sus corazones. Ellos dicen, oh, yo pertenezco a tal o cual iglesia. Señor, permite que todas estas cosas salgan de sus mentes ahora mismo. Que en este mismo momento puedan ellos captar la visión de lo que es vida eterna. Porque este es el único modo de estar hambrientos y sedientos porque conocen a Dios. Y están ciertos que Él es Dios y guarda su palabra. Párrafo 51. Que el pecador se arrepiente y bautice en el nombre de Jesucristo y si hacen esto, tú has prometido darles el Espíritu Santo. Así tú lo dijiste, Señor. Cumple tu promesa. Si hay alguna persona que ha retrocedido en su camino, que aún esté divagando, que está cierto de que tú eres Dios, que hoy pueda entrar por cuanto has dicho, Si tu pecado fuere como la grana, vendrá a ser como la nieve, y si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si hay enfermos, ellos puedan creer que tú eres Dios, que cumples y guardas tus palabras. Mientras ellos se rinden juntamente con su aceite, su espíritu hace confesión de que creen tu palabra. El plan de vida que sea expuesto Cristo, el del Antiguo y el Nuevo Testamento, el mismo ayer, hoy, por siempre, que puedan unir la palabra con el aceite, el espíritu que han recibido, ponerse de pie y venir al altar diciendo, esto es todo lo que tengo, Señor, te lo traigo a ti. Oh, cuánto tú lo multiplicarás. Esto llamará al Dios de la historia a la escena, hará que Jehová se levante con su corazón así hinchado, diciendo, tengo un hijo que me obedece, lo pondré a prueba para que demuestre que me ama y obedece. Él está cierto quién soy yo, pues está escrito, porque es necesario que el que se llegue a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Concédelo en esta hora cuando nos rendimos a ti. Párrafo 52. Mientras permanecen con sus cabezas inclinadas, pidamos que aquellos que tienen necesidad de algo se pongan de pie y quieran colocarse. Ahora, si no están ciertos de que Él es Dios, si están ciertos de que Él es Dios y que va a cumplir sus promesas de salvación, sanidad o lo que sea, si estás cierto de que Él es Dios, entonces ponte de pie. Si has venido por alguien
y quieres que oren por él, levántate también. Si está cierto de Dios, haced vuestras oraciones conocidas delante de la asamblea de los santos. Cuando te pones de pie, estarás cumpliendo con este mandamiento. Pecado es incredulidad. Tú puedes ser miembro de una iglesia, pero de lo que estoy hablando es del pecado, de tu incredulidad. Ven a ofrecer tu sacrificio, a ofrecer como un sacrificio viniendo a la cruz. Ven al sacrificio y pon allí toda tu incredulidad y dale a él todo, sabiendo que Jehová es Dios y estés cierto de que te va a responder. Si quieres hacer esto, levanta tu mano y permanece así. Párrafo 53. Señor, tú eres Dios y aquí está el aceite y grano unido. Ellos lo traen a la cruz para que el fuego de Dios llene sus corazones. Si realmente ellos lo anhelan y consume este sacrificio, muévete en la escena, levanta las aguas, baja los cielos en carros de fuego, sacude de los cielos y la tierra para recompensarlos. Cuando ellos están de pie, con sus manos levantadas, significando que creen y que están descansando en cada petición que han puesto en el altar. Oh Dios de los cielos y la tierra, el juez de los cielos y de la tierra, ciertamente juez de los cielos y de la tierra, ¿quién hará justicia? Porque de cierto, él guardará su palabra. Tú, quien conoces los corazones de los hombres, de las mujeres y de todas estas personas. Párrafo 54. Señor Dios, yo mismo levanto mi mano. Sé que has hecho un cambio de ministerio en mí. Creo que estás aquí. Te he visto en la columna de fuego. Te he visto escudriñar los corazones de los hombres y en ninguna vez has fallado. Tú lo prometiste cuando lo hiciste allí en la calle, cuando por primera vez comenzaste a lidiar para hacer estas cosas. Tú me has protegido alrededor del mundo. Estoy cierto que tú eres Dios. Estoy cierto de eso. Me ofrendo a mí mismo, juntamente con todas estas personas, y un sacrificio de todas las cosas que tengo, Señor, para tu servicio. Estoy empezando de nuevo, Señor, moviéndome alrededor del mundo. Ayúdame, oh Dios, si alguna vez llegara a dudar de ti, perdona mi pecado, perdona mi incredulidad. Yo sé que tú eres Dios y recompensador de aquellos que te buscan. Párrafo 55. De igual manera confieso el pecado de mi pueblo en esta mañana, su debilidad y sus dudas en este momento cuando están de pie y con sus manos en alto. Confieso el pecado de ellos, Señor, y todas nuestras debilidades. Envía el Espíritu Santo con el sello de aprobación de que tú eres Dios, que estás aquí para recibirnos y tomarnos en tus brazos, para restaurar todas las cosas que hemos perdido. Si entre ello está nuestra salud, tú puedes restaurarla 100%. Si nuestra alma, tú puedes hacer que ella sea resplandeciente y lo sana de nuevo, llenándola con el Espíritu Santo para presentarla delante de Dios. Si es nuestra incredulidad, puedes hacer que venga a nosotros, Señor, una gran fe que mueva montañas. Concédelo, Señor. Párrafo 56. Creemos que te estás moviendo el Espíritu Santo, llenando todo este edificio, moviéndote entre la gente, en sus corazones, para que acepte al Dios vivo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste en la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llena mi corazón, tu santa luz. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Lo recibes? Levanta tu mano y di, ahora lo recibo de ti. Y a ruda iré y pruebas hallaré. Mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré.
Párrafo 57. Inclinemos nuestras cabezas después de oír este mensaje duro y cortante para llevarlos por una senda espinosa, pero tú sabes que es la verdad. Si humildemente crees que ha llegado a tu corazón, no dejes que te escape, que se te escape. Mantente firme, recuerda que no importa cuánto te pueda predicar o lo que yo u otro hombre pueda hacer, esto no surtirá efecto, sino cuando tú lo tomes como algo tuyo. Amén. Si lo crees con todo tu corazón, todas las cosas que has deseado, si has confesado tus pecados, entonces Dios te ha perdonado. No lo dudes más. Si has dado marcha atrás, en esta mañana ya has sido restaurado. Si lo que necesitas es el Espíritu Santo, entonces bautízate en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de tus pecados. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Él no alterará esto ni por la iglesia, denominación o cualquier otra cosa. Tiene que ser así. Tenemos que llenar sus requisitos, no los de la iglesia, sino sus requisitos. Debemos ser hechos de esa manera. Párrafo 58 para terminar. Si Dios dice que la oración de fe salvará al enfermo, si estás enfermo, yo ya he orado la oración de fe por ti. Tú has orado en tu propio corazón. Créelo, acéptalo, mantente firme, porque tiene que ser hecho de esa manera. Nada más se puede hacer. No importa cuán sombrío se pueda ver. Si dices, me parece que sigo enfermo. Eso no. Deja que las alas del ángel se junten. Nada más. Es Dios en forma de bendición. Aunque usted pueda verlo aún sombrío, acérquese un poco y mírelo de nuevo. Vea si no es Dios quien está cumpliendo su palabra. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, estar ciertos de Dios. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1958. Que quede guardado y bien guardado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura de nuestro glorioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje se titula El Ciego Bartimeo. Este mensaje fue predicado en San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos de América. Día 8 de febrero del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, el ciego Bartimeo, párrafo 1. Lamento no tener asientos para toda la gente, pero seremos muy breves. Les agradecemos por su fina cooperación. Deseo tomar esta oportunidad para decirle a este grupo de ministros que verdaderamente aprecio su fina cooperación. Hermanos míos, como había dicho, esta es la primera vez que estas iglesias han cancelado sus servicios un domingo por la noche. Yo ciertamente les agradezco que descansen las bendiciones de Dios sobre todos ustedes. Y a toda la gente que está aquí y que no tienen una iglesia en donde reunirse, yo recomiendo a estos hombres que creen el mismo mensaje que yo les estoy predicando. Ellos también están peleando fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Si yo viviera aquí en Puerto Rico, yo pertenecería a una de sus iglesias, la que estuviera más cerca de mí. Párrafo 2. Quiero tomar esta oportunidad para agradecer a los hombres cristianos de negocio por haberme invitado aquí. Yo confío que su grupo crezca y que hagan cosas maravillosas para el reino de Dios, por la razón que su grupo se para ayudar a la iglesia, uniendo el cuerpo de Cristo como uno. Si hay hombres de negocio aquí que aún no son miembros de este grupo, yo se los recomiendo como una fina hermandad que disfruta de las bendiciones de Jesucristo, verdaderos caballeros cristianos. Yo recomendaría que se uniera a este grupo. No tiene que pertenecer a una cierta iglesia. Ellos son interdenominacionales. Ellos solo quieren tener compañerismo. A todos ustedes que han sido salvos durante esta reunión, busque una buena iglesia ahora. Bautícese y sea un miembro de esa iglesia. Y quiero agradecer a Sally Olson
por su fina cooperación. 3. Hoy tuve el privilegio de hablar con algunas personas puertorriqueñas que están en la prisión. Quiero decir esto, que el mismo espíritu fino que encontré entre ustedes, la prisión no los saca fuera. Ellos siguen siendo la misma gente, aún estando en la prisión, amorosos y bondadosos. Y cuando el Espíritu de Dios entró, ellos se gozaron igual como se gozan ustedes aquí. No importa dónde pongan a un santo, Dios vendrá y estará con él. Uno entró al vientre de una ballena y Dios vino y estuvo con él. Entraron 3 a un horno de fuego, Dios fue con ellos. Uno entró a la fosa de leones y Dios fue con él. Usted no puede esconder a un santo de su Dios. Párrafo 4. Sally Olson, yo encontré un lugar en mi corazón para ella. No la conocía muy bien anteriormente, pero ahora veo su carga. A pesar de ser escandinava, ella me dice, hermano Branham, esta gente es mi gente, ellos la aman. ¿Cómo no amar a una persona tan hermosa y su pequeño orfanatorio? Yo vi a esos niños hermosos puertorriqueños cuando llegué al aeropuerto la otra noche sin madre, sin padre. Y llegaron a mí, me abrazaron y me besaron. Eso ya ocupó un lugar. Yo también tengo niños. Yo sé lo que significa ser amado y amar a los demás. Dios bendiga a la hermana Olsen. 5. Todos ustedes, pueblo querido, yo le he predicado a grupos más grandes, pero jamás a gente tan buena. Si es la voluntad de Dios y el deseo de ustedes, algún día me gustaría regresar algún día. Gracias, yo haré eso. Al sentirme tan bienvenido, siento que el Espíritu Santo me enviará de nuevo. Gracias, eso le hace algo a mi corazón. Los hermanos me acaban de decir que han tomado una ofrenda para mí. Amigos, eso no es solicitado. Jamás he tomado una ofrenda en mi vida, pero ya no sé cómo regresársela. Yo les prometo que yo la pondré para continuar la obra de Cristo. Que Dios les bendiga y les pague al 100 por 1. Yo pudiera hablarles toda la noche y cuando yo regrese trataremos de obtener un lugar más grande donde todos se puedan sentar y así quedarnos 2 o 3 semanas. Gracias. Y estoy seguro que el Espíritu Santo podrá obrar allí ampliamente. Mientras esperamos regresar, díganme a todos, tengan servicios de oración. La oración es lo que cambia las cosas. Ese es el secreto de todo esto, es la oración. Yo paso la mayor parte de mi vida en eso, algunas veces por semanas tras semanas. 6. Ahora entraremos directo a las escrituras, ni siquiera empezar. Tengo una carga en mi corazón por ustedes, les amo en mi corazón. Ese espíritu dulce y humilde, cómo deseo poder hablar su idioma. Quisiera poder simplemente expresarles lo que estoy pensando, pero yo oro para que el Espíritu Santo lo exprese por mí. Lo digo sinceramente. Ahora, yo pienso que algunos que están aquí, si yo llego a regresar en 6 meses, algunos se habrán ido, algunos estarán desaparecidos con una de los ancianos. No hay duda de que esta es la última vez que nos veremos, como lo hacemos esta noche, hasta que nos paremos ante su presencia y le veamos a él, quien es él invisible entre nosotros esta noche. 7. Así que les quiero decir a los pastores que esto ha sido una tensión muy fuerte de fe. Yo casi me desmayo cada noche. El Espíritu se mueve a través de la gente. Estoy seguro que semanas después que yo me haya ido, habrá gente llegando con sus pastores a decir que y testificar de su sanidad. Así tiene que ser. Y ustedes acuérdense, si esto no es así, yo sería un falso profeta, pero es la verdad. Hay tantos que han sanado, no puedo hablar suficientemente rápido. Es rara la vez que yo he visto eso en una reunión. También quiero darle las gracias a este buen intérprete. Yo sé que no lo interpretaría de esa manera. Yo he tenido muchos intérpretes, pero es raro encontrar un intérprete tan lleno del Espíritu Santo que se profundiza y puede interpretar lo dicho tal y como el Espíritu Santo lo habla. Eso demuestra que es el mismo Espíritu Santo obrando entre nosotros. Que Dios le bendiga a él y a este joven también. Párrafo 8. Esta gente es tan humilde que usted tiene que permitir que el uno le interprete al otro. Dios habita en la humildad. Ahora, a nuestro texto estaremos hablando sobre el tema del ciego Bartimeo.
Hace tiempo yo leí una historia sobre el ciego Bartimeo, y así la contaron, que él había estado ciego por muchos años, desde que él era un jovencito. Y él era un limosnero. Como dice la escritura, él tenía una esposa y una niña pequeña. Su niñita era de unos 12 años y jamás había visto su rostro. Párrafo 9. Y en esos días había muchos limosneros. Los hombres de negocio y los turistas llegaban por la mañana al trabajo y ellos les daban una moneda, lo que les sobraba del día. Y si no tenían algo para atraer la atención de aquellos que pasaban, entonces no recibían nada. Se nos dice que el ciego Bartimeo tenía dos tórtolas que saltaban la una sobre la otra. Y eso atraía la atención de la gente que pasaba. Párrafo 10. Pero un día su esposa se enfermó. Mandaron llamar al doctor y el doctor dijo, no puedo hacer nada. Bartimeo, ella se va a morir. Así que él salió al lado de su casa, a tientas, usando sus manos. Y él lloró, Jehová, ¿qué puedo hacer sin ella? Te prometo que si tú la dejas vivir, mañana yo te haré una ofrenda, mis dos tortolitas. La mujer sanó y él las ofreció. No pasó mucho tiempo cuando su niña pequeña se enfermó y salió él a orar por ella. No tenía nada más que ofrecer, solo su cordero. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Hemos iniciado un nuevo mensaje para recordar. Mensaje titulado El Ciego Bartimeo, servicio realizado en San Juan, Puerto Rico, el día 8 de febrero del año 1959. Continuamos con la lectura. Ahora, sin duda que ustedes han visto a los perros que guían a las personas ciegas. Los ciegos. Y Bartimeo tenía un cordero que le guiaba al portón de Jericó, donde él pedía limosna. Así que su hijita sanó y fue él a ofrecer su cordero. Al entrar al templo, el sacerdote le dijo, «Ciego Bartimeo, ¿a dónde vas?» Él dijo, «Voy a ofrendar mi cordero. Yo le prometí a Dios que lo haría». El sacerdote le dice, «Oh Bartimeo, tú no puedes hacer eso. Yo te doy dinero para que te compres un cordero para sacrificar». Él dijo, no, sacerdote, yo jamás le prometí a Dios un cordero. Yo le prometí a él este cordero. Y le dijo, Bartimeo, tú no puedes hacer eso. Ese cordero son tus ojos. Él le dijo, es cierto, sacerdote, pero si Bartimeo cumple su promesa a Dios, Dios le proveerá un cordero para hacer los ojos de Bartimeo. Amén. Párrafo 12. Debió haber sido una mañana fría. Toda la noche había soñado que de nuevo podía ver. Y llegó tarde al portón. Ya habían entrado a la ciudad todos los hombres de negocio y solo había unos pocos turistas en esos días. ¿Qué podía hacer? No recibiría una moneda. ¿Cómo iba a comer? Él escuchó. No escuchaba a nadie. Así que fue y tomó su lugar al lado del portón. A tientas buscó hasta que encontró una piedra grande que cayó cuando Dios había sacudido los muros de Jericó. Había sido una mañana fría y se sentó en el calor de los rayos del sol. Y allí estaba sentado y empezó a pensar en lo que había estado soñando la noche anterior. ¡Oh, qué sueño tan maravilloso! Él había soñado que podía ver. Luego inclinó su cabeza y empezó a pensar de los años pasados, cuando él era pequeño. A todos nos gusta regresar a esos tiempos y pensar en esas escenas de nuestra niñez. Párrafo 13. Y empezó a pensar de cuando era un pequeño corriendo sobre los montes. Tan solo era un niño judío de 7 u 8 años. ¡Cuánto amaba recoger flores de la orilla del río Jordán! Y las flores hermosas de los cerros de Palestina, qué hermosos colores tenían. Y cómo era que sus ojos oscuros solían ver las flores. Y cuando veía los cielos hermosos y esas grandes nubes blancas. Pero ahora había estado oscuro por muchos, muchos años. Entonces recordó cuán feliz había sido cuando su madre judía le llamaba a comer a mediodía. Y después de comer, lo tomaba en sus brazos y salía al parque. Porche o arrullarlo para tomar su siesta de mediodía. Ella le acariciaba su cabello negro y tocaba su mejilla como es que sus ojos contemplaban el rostro hermoso de ella, su mamá. ¡Oh, cómo lo podía recordar!
párrafo 14. Y también se acordó que ella le contaba historias de la Biblia. Es bueno que las madres les hablen a sus niños de esas cosas. Instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Eso es lo que las Escrituras dicen. Y ella lo mecía y le contaba del gran Jehová. Había una historia que a él le gustaba, muy en especial. Se trataba de los días del profeta Elías. Él amaba pensar en ese gran y poderoso profeta y de la mujer sunamita. ¿Cómo es que esta mujer era mujer tan buena, a pesar de ser sunamita? Ella sabía que ese profeta era un hombre de Dios. Y a ella le gustaba hacer cosas nobles para él. Así que un día ella hizo que su esposo le construyera un cuarto pequeño al lado de su casa para que él tuviera donde quedarse durante sus viajes. Párrafo 15. Y un día al llegar él y su siervo vieron lo bien que ella los había tratado y él quiso hacer algo bueno para ella. Así que se dieron cuenta que ella no tenía hijos. Y la madre acariciaba el pelo negro del pequeño Bartimeo y le decía, Bartimeo, toda madre desea tener un hijito como tú. Así que el profeta pensó que esto podía ser la mejor cosa que le pudiese acontecer a esa mujer bondadosa, porque ella lo mantendría en las cosas del Señor. Así que él oró por la mujer y ella tuvo un niñito. Párrafo 16. Y cuando llegó a tener unos 12 años, un día él estaba en el campo de cosecha con su papá. Parece ser que le dio insolación. Él dijo, mi cabeza, mi cabeza. Y el siervo lo llevó a su mamá. Ella lo cargó en su regazo y el niño empeoraba de salud hasta que después de un rato no había aliento en él. Estaba muerto. Y miren lo que hizo esa madre. Ella no lo puso en la camita del niño, tampoco lo puso en su cama de ella, pero ella salió de su casa y a la vuelta lo recostó en la cama del profeta. Ese es un buen lugar donde ponerlo. Luego le dijo a su esposo, todos estaban gritando. Ella dijo, ensilla una mula y cabalga. No te detengas, yo iré a las montañas a una cueva donde vive un profeta. Oh, dijo su esposo, ¿de qué sirve eso ahora? Dijo ella, todo está bien, y así que fue a encontrar al hombre de Dios que podía pronunciar una bendición, podía dar una profecía y decirles el tiempo en que necesaria nacería su bebé. Seguramente, si Dios podía darles un bebé, Dios les podía decir por qué se lo había llevado. Amén. Párrafo 17. Entonces la encontramos llegando con el profeta. El profeta miró y la podía ver llegando ahora. Dios no le decía siempre todas las cosas a su profeta. Él solo le dice lo que él quiere que sepa. Dios no le había dicho a Elías que el bebé estaba muerto. Esto es lo que dijo. Aquí viene la sunamita y está agobiada y Dios me lo ha ocultado. Él le dijo, ¿está bien todo contigo, con tu esposo y con el bebé? Escuchen lo que ella dijo. Todo está bien. Su bebé era un cadáver. Y su esposo estaba frenético y su corazón estaba destrozado. Pero todo estaba bien porque ella está en la presencia del representante de Dios. Ella sabía que algo tenía que acontecer. Eso me gusta. Y ella se arrodilló a sus pies y le empezó a contar. Párrafo 18. Le dijo a él a su siervo Jesse, toma mi bordón y ve al bebé. Si alguien trata de detenerte, no te detengas. Ve, ese es el mensaje. Ese es el mensaje para los ministros hoy. No se detengan para esas fiestas sociales y cosas semejantes, juegos de dados en la iglesia, bailes. El mensaje es urgente. La gente está muerta en pecado y transgresiones. No tenemos tiempo para argumentar teología. ¿Eres metodista, bautista, católico? Eso no hace ninguna diferencia. ¡Haz llegar el mensaje! Ahora yo pienso que de allí tomó Pablo el poner pañuelos sobre la gente. Porque yo creo que Pablo era un fundamentalista. Ahora usted ve que Elías sabía que Dios estaba en él. Y todo lo que él tocaba estaba bendecido. Si él conseguía que la mujer creyera la misma cosa. Párrafo 19. Pero la fe de la mujer no estaba en el callado. Su fe estaba en el profeta.
El cayado puede servir cuando el profeta no estaba allí, pero el profeta estaba allí en ese entonces. Ella entonces le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eso me gusta. Retenga sus convicciones. Hoy tenemos ante nosotros el representante de Dios en la tierra, el Espíritu Santo. Amén. Ahora cuando Dios da la promesa, agárrese del Espíritu de Dios y no tenga miedo. No me voy a soltar. Me voy a agarrar de tu palabra, Señor, hasta que se cumpla. No me voy a soltar. Párrafo 20, por último. Elías sabía que la única manera de deshacerse de ella era irse con ella. Así que se ciñó los lomos y fue a la casa. Se encontró con el siervo que regresaba. Elías entró al cuarto, cerró la puerta, mantuvo a los incrédulos afuera. Caminó de un lado a otro hasta que el espíritu llegó sobre él. Entonces él corrió, se cruzó sobre su cuerpo del bebé. El bebé estornudó 7 veces y dio un brinco a su regazo. Amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Ciego Bartimeo, servicio realizado en San Juan, Puerto Rico, día 8 de febrero del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 27. Amén. Mensaje El Ciego Bartimeo, predicado el 9 de febrero del año 1959. Párrafo 21. Oh, ¿cómo es que él amaba esa pequeña historia? Oh, pensó él, si tan solo yo hubiera vivido en ese día, yo haría que orara ese profeta por mis ojos ciegos. Y entonces, él escuchó que algo venía. Eran los pasos de una pequeña mula. Y él escuchó que alguien venía corriendo delante de ella. Toma su abrigo harapiento, se lo pone y sale. Tenga misericordia, deme una moneda. No me han dado nada en todo el día y tengo una niña pequeña en casa con hambre. Tengo una esposa en casa con hambre. Por favor, ayúdeme. 22. De repente se escucha una voz. Quítate de mi camino, limosnero ciego. Hoy no tengo tiempo para limosnero ciego. Soy un siervo del Señor y soy el jefe de la Asociación Ministerial de Jerusalén. Entiendo que hoy entra y sale de esta ciudad un profeta fanático de Galilea y la Asociación de Jericó me ha llamado. Hoy tendremos una reunión del consejo. Nos encargaremos de que no pueda tener sanidades aquí. Venimos para detenerlo. Quítate del camino. Voy deprisa. Y así se fueron. A tientas, el ciego Bartimeo se regresó a su piedra. El sol ya había dado vuelta y había sombra donde se había sentado. Él se movió para entrar de nuevo bajo el sol. Se encontró otra piedra y se sentó. Y continuó su sueño. Él dijo, solo pensar que el mismo profeta Elías y Eliseo vinieron por esta misma calle, unidos como uno, rumbo al Jordán, y allí golpeó el agua con su manto y cruzó. Uno golpeó las aguas y regresó. El Jordán se secó. 23. Piense en eso. Ellos pasaron como a 100 yardas, 91 metros, de donde yo estoy sentado. Si tan solo yo hubiera vivido en ese entonces, hubiera corrido y dicho, oh, profetas de Dios, oren por mí. Y ellos hubieran orado y mis ojos ciegos se hubieran abierto. Pero, ay, el sacerdote dijo, los días de los milagros ya pasaron. Ya no hay sanidad, no hay más profetas. Esos días ya pasaron. Luego se acordó que su madre le dijo que a unas 500 yardas, 457 metros, de donde él estaba sentado, el gran Josué, por el poder de Dios, abrió el Jordán y trajo a su pueblo a esta tierra. ¿Qué le habrá pasado a ese gran Jehová? 24. Entonces se acordó de Josué, caminando sobre las murallas una tarde, y él había visto a un hombre con su espada desenvainada. Él iba a encontrarse con Josué. Josué, el gran y poderoso guerrero,
sacó su espada y gritó: ¿Estás con nosotros o estás con nuestro enemigo? Y el hombre dijo: No, soy el capitán del ejército del Señor. Josué tiró su espada, se quitó su sombrero y arrojó su escudo. No se daba cuenta que ese mismo capitán estaba tan solo a 100 yardas, 91 metros, de él, saliendo de la ciudad. ¡Oh, aleluya! Ese mismo capitán de los ejércitos del Señor está aquí ahora mismo, el mismo 25. Y él escuchó ruido y estaban gritando. Algunos decían una cosa y otros decían otra cosa. Y escuchó que alguien dijo: ¡Hosana al rey! Y él escuchó a otros decir: ¡Fuera con ese fanático! ¡Sáquenlo de nuestra ciudad! Así que el ciego Bartimeo se preguntó qué era todo ese bullicio. Luego escuchó una voz, dijo: ¿Tú quién puedes resucitar? ¿Tú quién puedes resucitar muertos? ¿Tú quién dices que resucitaste a Lázaro? Ven aquí, tenemos un cementerio lleno, resucita a algunos de ellos. Oh, esos críticos existen en cada edad. 26. Pero ante toda la multitud iba un hombre que se veía frágil, con su rostro hacia Jerusalén. Él iba allí para morir por los pecados del mundo, y todo el peso de todo pecado estaba sobre él. Él no escuchaba sus clamores, y ellos le tiraban fruta podrida. Sin duda se burlaban de él. A ver, déjame verte sanar a alguien. Y el ciego Bartimeo reconoció la voz del mismo sacerdote con el que él había hablado. Así que se preguntó: ¿Qué estará pasando? Y empezó a gritar: ¿Qué está pasando? Y alguien le dijo: Siéntate, quítate del camino. Y lo empujaron. El pobre viejo se cayó y él clamó: Alguien dígame, por favor, ¿de qué se trata todos estos gritos? 27. Después de un rato, una dama bondadosa pasó y se inclinó. Ella dijo: Pobre hombre, ¿qué es lo que quieres? Señora, quiero saber de qué se trata todo este ruido. Oh, dijo ella, señor, ¿que no entiende usted que Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea, está pasando por aquí? No, señora, nunca he escuchado de él. Oh, señor, ¿es usted un israelita? ¿Que no sabe usted las escrituras? Yo soy una seguidora de Jesús de Nazaret. ¿Y son todos los seguidores de él amables como usted? Claro que sí. Demuestre amabilidad, sea cortés. Entonces él dijo: ¿Y qué de este profeta? Cuando él dijo: ¿Conoce usted a Moisés? Dijo ella: ¿Moisés? Dijo que el Señor nuestro Dios levantaría a un Dios profeta. ¿Entiende usted esto? Oh, dice él, ¿es ese él? ¿El hijo de David? Sí, dijo, ¿cómo voy a saber? Oh, dice ella, espere un momento. Ellos tuvieron un desayuno esta mañana allá en la ciudad. Le dieron un desayuno. Y dijo, ¿se recuerda del hombre que colectaba impuestos llamado Zaqueo? Sí, yo me acuerdo de él. Él se subió a ese árbol sicómoro y se cubrió con las ramas. Si él es profeta, ni un profeta me podrá encontrar acá arriba. Así que él estaba sentado allá arriba en el árbol y pasó Jesús por allí. Y él se detuvo debajo del árbol, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja de allí. Oh, entonces ese sí es profeta. ¿Aún es profeta? Oh, dijo él. Entonces, ¿dónde está él ahora? Oh, él está allá por el camino. ¿Pero piensa usted que él me puede oír? Tan solo ore, Señor. Y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una persona insignificante, un andrajoso harapiento, pobre, ciego, pero él lloró. Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.
Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el ciego Bartimeo, San Juan, Puerto Rico, el día 8 de febrero del año 1959. Continuamos, hermano Luis Miguel, en los párrafos 28 al 34. Amén, amén, Dios los bendiga, hermanos. Párrafo 28. Ahora, Jesús no pudo haber oído su voz. Él se encontraba como a unas 100 o 200 yardas de él con gente gritando. Y él no le estaba escuchando, lo estaba maltratando. Lo estaba maltratando, le estaba pensando en Jerusalén, pero la fe de ese limosnero ciego estuvo detuvo a Jesús. Y le dio la vuelta. ¿Qué está pasando? Dijo, tráiganlo aquí. ¿Qué estaba aconteciendo? Ese limosnero significaba de insignificante detuvo a Jesús en su camino a Jerusalén. Su fe puede hacer lo mismo esta noche. Él dio la vuelta y empezó a ver, dijo, tráiganlo aquí. ¿Qué estaba aconteciendo? Dios proveyó un cordero para los ojos ciegos de Bartimeo. Ese mismo cordero se ha provisto esta noche para cada persona aquí y en todo lugar. Él lo está pasando por aquí. Deje que su fe lo detenga y en su corazón clame. Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es la última noche de reunión. Ten misericordia de mí. Él se detendrá y hará lo mismo allí. ¿Qué hizo en ese entonces? Porque él es el cordero provisto por Dios para toda cosa que usted necesite. Inclinemos nuestras cabezas en todas partes y oremos silenciosamente. Mis preciosos hermanos, sabiendo esto, en unos cuantos minutos nos iremos y jamás nos veremos de nuevo. Algunos aquí, hasta que nos encontremos entre sus pies. Quiero preguntarles algo de lo profundo de mi corazón. Ustedes que le conocen a él como su Salvador, ¿no reconocen que él es el cordero que ha sido provisto para usted? Mientras sus cabezas están inclinadas, ¿podría usted decir esto? Hermano Brannan, ore por mí. Yo creo que Dios escuchará su oración. Y para Dios, voy a elevar mi mano diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, levante su mano, mantengan sus cabezas inclinadas por toda la audiencia. Todos los que quieran ser liberados, Dios les bendiga. Mantengan sus manos en alto por todo alrededor. Jesús se detendrá por usted esta noche y si quiere que él abra sus ojos espirituales, levanten sus manos. Dios les bendiga. Ahora, vamos a orar. Oh Señor, con la ciega Fanny Crosby escribió en los días pasados, no pases amable Salvador, escucha mi humilde clamor mientras tú llamas a otros, no pases de mí. Tú eres la fuente de toda comodidad. Eres más que la vida para mí. ¿A quién más tengo aquí en la tierra además de ti o quién en el cielo sino a ti? Oh Jesús, toca cada corazón que tiene sus manos en alto. Perdónales por toda la incredulidad que han tenido. Yo oro que el gran Espíritu Santo descienda ahora mismo y se mueve a sus corazones y les llene de poder de fe que pueda detenerte para sus necesidades. Mientras estén en esta jornada terrestre, recíbelos en tu reino, está escrito en tu palabra y en Señor, tu palabra es verdadera, aquel que escuchare mi palabra, crea en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Quiero dirigirme a la mujer, por lo regular durante mis reuniones, los manejadores son los que hablan, yo vengo directamente de mi cuarto a la línea de oración. Cuando yo hablo de esta manera es bajo una unción diferente al mismo espíritu que, pero vea usted, cuando usted está predicando, usted está recibiendo del Espíritu Santo, pero en esto usted está dando y eso le saca un poco de vida fuera de usted. Si tan solo una visión debilitó a Jesús, que me hará a mí un pecador salvo por gracia. Una dama, si me puede escuchar, me cree que soy su profeta y su siervo. Si Dios conoce su corazón y lo conoce, usted está consciente que algo está sucediendo. Entre mí y la mujer hay una luz. Para mí es el mismo espíritu que santo que guía a los hijos de Dios.
a hijos de Israel a través del desierto. Él es el mismo que después de su resurrección que envió la luz para tumbar al Pablo mientras iba en el camino a Damasco. Es el mismo Jesús que paró al lado de la mujer junto al pozo. Si él me dice lo que está en su corazón, la razón por la cual usted está aquí, algo que usted sepa que yo no conozca nada al respecto, me creerá que es el Hijo de Dios. Algo tiene que acontecer. La mujer está sufriendo con un nerviosismo. Eso es correcto. Ella tiene diabetes. Eso es. Así dice el Señor. Ahora, para que la audiencia pueda darse cuenta, levante su mano y si eso es verdad, ¿cree usted que él es el Dios que supo el nombre de Simón? También sabrá su nombre. Y él podrá decirme, ¿quién es usted? ¿Podrá usted creer eso? Entonces, Mari, váyase a casa. Ahora, ustedes en la audiencia crean ahora. Ahora la unción está en la audiencia. Y el hombre parado aquí con problema de espalda, bien, cree usted, si usted lo cree, puede ser suyo. El pequeño solo levanta la mano como yo. Tú estás orando, déjate, digo, que estás orando. Tú estás diciendo, Dios, deja que él me llame a mí. Tú eres pequeño de estatura, como lo era Zaqueo, pero él sabía que estabas allí. Está sano, sigue adelante regocijándose. Detrás de él ha bajado la gloria de Dios, allí parado con tuberculosis. Si ellos creen, puedes estar bien, Jesucristo te sana. Quiero preguntarle a esta audiencia, ¿qué fue lo que ellos tocaron? Ellos tocaron al sumo sacerdote, él es el mismo hoy, amén. Esta dama, yo no la conozco, pero Dios la conoce. Si es así, levante su mano. Si Dios me revela el secreto de su corazón, de lo que usted quiere, algo que usted sabe que yo desconozco, creerá usted en el Hijo de Dios. La mujer sufre de una condición nerviosa. De la manera en que le afecta es que no puede dormir. Eso es correcto, está inquieta. Usted piensa que estoy adivinando. Ahora, deje de pensar eso. Mire aquí, la mujer también tiene a alguien más en su corazón, por el cual ella está orando. Si Dios me revela eso, me creerá que soy su profeta, su hermano. ¿Usted cree que él puede decir cuál es el problema que tiene? Diabetes, eso es correcto. Él no está aquí, él vive en otra isla, República Dominicana, sea muy reverente. La dama que está aquí sentada orando tiene una condición asmática. Si usted cree, le diré algo, la dama de la cual yo hablo es católica, ella ofrece sus oraciones con su rosario. Pónganse de pie, acepta usted a Jesús, levante sus manos, sus pecados le son perdonados, vaya en paz por su camino, aleluya, es usted sana, sea reverente, sentada cerca de ella, ese espíritu aún está colgando allí, es una mujer, ella tiene artritis, su nombre es María, crea. Y usted será sana, amén. La dama que una desconocida para mí, así es, yo no la conozco. Dios, si Dios me la revela, su problema, Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos. Es realmente para nosotros privilegio de conocer estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. De esta manera hemos concluido con este mensaje titulado El Ciego Bartimeo. Predicado en San Juan, Puerto Rico, día 8 de febrero del año 1959. Queda también bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, continuamos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lecturar es Simeón y Ana. Mensaje realizado en San Juan, Puerto Rico, día 11 de febrero del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 5. Sí, hermanos, Dios les bendiga.
Continuamos con el mensaje 5902-11, Simeón y Ana, párrafo 1, de San Juan, Puerto Rico, predicado en San Juan, Puerto Rico, párrafo 1. Y estamos en la expectativa de que Dios hará cosas grandes por nosotros. Nuestra escena se abre esta noche en Jerusalén, apenas un año después de lo que estuvimos hablando anoche. Es un poco después del nacimiento del Señor Jesús. Las noticias no se diseminaban en aquellos días como se diseminan hoy día. No tenían televisión, ni la prensa, ni recursos semejantes. La única manera que se diseminaban las noticias era de labio a oído. Y había un hombre llamado Simeón, y él era un sacerdote en el templo, lo que llamaríamos un sabio anciano. Él era uno de los siervos ungidos de Dios. Dios en todas las edades ha tenido sus siervos. En cada edad Dios tiene a alguien para él poner sus manos o su palabra adentro de. A veces él viene a un grupo pequeño, a veces a una sola persona, pero siempre ha tenido a alguien. Párrafo 2. Este hombre estaba esperando la consolación de Israel. Él estaba esperando que Dios llevara a cabo lo que dijo que iba a hacer. Él era un hombre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que él no moriría la muerte hasta que viera al Cristo del Señor. Él tenía derecho de creerlo. Ahora, muchos de sus compañeros en el sacerdocio pensaron que él había perdido un poco de sus cabales. ¿Cómo podría ser eso? Pues habían estado esperando por el Mesías desde el principio del tiempo. Ellos estaban en una peor condición que nunca antes. ¿Cómo entonces podía él venir? Pero ya ven, Dios obra a su manera, en maneras misteriosas, sus maravillas para realizar. Jesús dijo, en la hora en que menos lo piensen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿No sería un tiempo maravilloso si viniera ahora? Párrafo 3. ¿Ven? Él nunca hace nada hasta que primero haya reunido a su pueblo antes de manifestarlo. Y yo creo que esto es lo que él está haciendo ahora, llamando a los elegidos. Cuando el mundo se encuentre en un estado de prosperidad, con mucho para comer, con aviones grandes y con toda clase de científicos grandes, dirán ellos, ahora estamos comenzando a vivir. Nada de eso podría suceder ahora. Será en la hora menos pensada, cuando vendrá el Hijo del Hombre. Párrafo 4. ¿No ven lo que está haciendo? Él está ya llamando a sus hijos elegidos, igual como en ese entonces. Simeón y Zacarías y Elizabeth, Juan el Bautista, ellos estaban preparando. Algo estaba por acontecer. La otra parte del mundo, aún el mundo religioso, pensaron que ellos habían perdido la mente, que se habían vuelto fanáticos, pero ellos sabían de lo que hablaban. Sabían a lo que él se refería, porque el Espíritu Santo lo había dicho. Él tenía derecho de creerlo, y si el Espíritu Santo lo ha dicho, allí terminó el asunto. Párrafo 5. Y creo lo mismo hoy. Tenemos la promesa del Espíritu Santo y en estos últimos días Él derramará su Espíritu y Él juntará su iglesia. Él mostrará grandes señales y prodigios. Creo que lo estamos viviendo tal como lo prometió. Así que nosotros, a los que llaman fanáticos, los estamos esperando. El mismo Espíritu Santo que le prometió a ese hombre también nos dio una promesa. Lo creemos así, porque no hay dos Espíritus Santos, solo hay un Espíritu Santo. No importa lo que diga el mundo, lo creemos. Dios guarda su promesa, amén. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Aleluya.
Párrafo 6. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas. Vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a dar gracias por este maravilloso tiempo de compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, Simeón y Ana, predicado en San Juan, Puerto Rico, día 11 de febrero del año 1959. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más, Señor, de poder entrar en tu palabra, Señor, por permitirnos, Señor, entrar en las prédicas de aquel profeta que tú tenías guardado, Señor, en Apocalipsis 17. Ahí estaba guardado mucho tiempo, pero en misterio para sabios entendidos, pero revelado a niños que quieran aprender, oh Padre amado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Padre amado, nuestra siguiente promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11. Esa es la razón, es el motivo que nos reunimos, oh Padre. Bendice grandemente el corazón y el alma que está lecturando, Señor. No es que estamos exigidos, Señor, sino que hay un abismo clamando y llamando a otro abismo, Señor, y esa es tu palabra. Estos cuerpos mortales se irán en cualquier momento, Señor. Todo es inseguro en esta vida. No sabemos después de un minuto qué pasará, después de una semana, después de un año, después de un mes, no sabemos. Pero estamos tan seguros que hay una tela negra llamado muerte. Eso sí, están seguros, Padre. Porque desde cuando entró el pecado, vino la muerte. Pero tú entregaste tu mensaje, Señor, la resurrección. Oh, Padre amado, tú enviaste esa primera de Tesalonicenses 4:16, Señor, que decía que tú mismo, voz llamando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste de los cielos. Los muertos en Cristo resucitando. Pero por eso también tú dijiste que bienaventurados los que estarán en la primera resurrección. Oh, Señor, muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más para nosotros, el día de mañana continuaremos con el glorioso mensaje que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, guíanos con tu Santo Espíritu, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén, hermano, Dios les bendiga. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Charles, Margarita, hermano José Luis Miguel. Dios les bendiga a todas las hermanas y hermanos. Hermana Reina. Dios les bendiga, hermana Rosalia. Dios les bendiga a todos. Hermana Margarita, Dios les bendiga. Amén, amén, Dios les bendiga a todos. Mientras ella huía de tal
Oh,